En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Para el uso de la energía geotérmica como generador de electricidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo anunció este día la creación del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica y en las próximas semanas se dará a conocer el monto económico para este proyecto aportado por la Secretaría de Energía y el CONACYT. La conformación de lo que se llama el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, que es por sus siglas el CEMIEGEO. Este es el resultado, la conformación del mismo es el resultado de una convocatoria que hizo la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de manera conjunta para detonar el uso de la energía geotérmica como generador de electricidad, entre otras cosas. En el Consejo Directivo del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, la Casa de Hidalgo tiene una marcada presencia. Tiene 10 plazas el Consejo Directivo. De esas 10 plazas, 4 son para la Universidad Michoacana y sus empresas asociadas. Entonces quiere decir que dentro de este consorcio, pues la Universidad Michoacana y sus asociados tienen una representación alta. Digamos, de las 10 plazas, repito, 4 son para la Universidad Michoacana, 2 son para el CICESE, 2 para la UNAM y 1 para el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Se espera que en los próximos días se anuncie el aporte económico que promete ser uno de los más importantes otorgados a proyectos. Estamos esperando que en los siguientes días el Secretario de Energía y el CONACYT ya den a conocer de manera muy precisa los fondos que van a ser asignados, pero les puedo adelantar que es una cantidad considerable, que es quizá el apoyo más grande que ha dado CONACYT, que ha dado el gobierno federal para energías alternativas. La Universidad Michoacana reunió a 30 empresas de carácter nacional e internacional para concursar por este proyecto de energía geotérmica. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.